San Juan Atzingo, comunidad de Extracto Popoloca, localizada en la parte alta del municipio de San Gabriel Chilac, durante muchos años y en múltiples campañas políticas, fue objeto de la falsa promesa de que el candidato en turno de llegar a la presidencia municipal le surtiría del vital líquido, pasando por el cargo varias administraciones sin que les hicieran realidad la vaga promesa. Varias generaciones de habitantes se vieron obligados a cargar cuestas, botes con agua para poder satisfacer sus necesidades en el hogar, siendo objeto de muchas inconformidades entre la población, el sentirse ignorados por esas pasadas autoridades que en cada visita se les decía que ya estaban realizando el estudio para hacer realidad la conducción del agua potable por el lugar. De suelo rocoso y con múltiples desniveles, San Juan Atzingo tuvo que asimilar la espera de que con el paso del tiempo se presentara la oportunidad de hacer valer la promesa tantas veces escuchada, llevar agua a todos los habitantes de San Juan Atzingo. Y es que ante la evidente pobreza de sus habitantes, la misma se magnificaba ante la carencia del vital líquido, lo que obligaba a que sus niños y mujeres tuvieran que caminar grandes distancias cargando el precioso líquido hacia sus hogares. Fue la semana pasada cuando el sueño de abrir la llave y ver caer agua en los hogares de esa localidad se hizo una realidad, dado que la actual administración municipal le apostó a sacar adelante el compromiso social de tener agua en las viviendas, haciendo una inversión de más de 4 millones de pesos destinados a la ampliación de la red de agua potable. Vamos a inaugurar y dado por inaugurado la obra de San Juan Atzingo, así como la rehabilitación del sistema de agua en esa localidad. Un total de rehabilitación de 5.600 metros de tubería, o 5 kilómetros, 600 metros de tubería, fue lo que se hizo para rehabilitar todo el sistema de agua potable. Y es que a decir del presidente municipal en funciones, Rigoberto David Martínez Rosas, el compromiso social de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región debió ser de los más importantes compromisos que tuvieron que haber defendido para su propia ejecución pasadas autoridades municipales. Le agradezco mucho a usted como presidente municipal, juntamente con los regidores, con los demás colaboradores, por haber venido en este lugar a inaugurar, a dar cara, pues, pero ya con las obras hechas. Que se aprobó este gran proyecto para San Juan Atzingo. Y gracias también a todos los vecinos aquí, a los ciudadanos de San Juan Atzingo, al presidente auxiliar de San Juan Atzingo con sus regidores, por esta gran obra. Es una historia de que se hizo al 100% el agua de potable de San Juan Atzingo. Hoy es una realidad. No es promesa. Hoy vine a inaugurar el agua potable de San Juan Atzingo y aquí está presente la gente de que es una realidad. No es promesa, sino que venimos a cumplir la palabra que prometimos. Reportó para En Tiempo Noticias Teresa Rodríguez.